Para bueno, todos los chamacos, para todos los chamacos, de ese, aconsejándoles. Saludos a todos los paisanos chapines en USA. Dios los bendiga. Aquí les vamos a mostrar cómo trabajamos nosotros. Aquí está Felipe, el tigre de Bengala. Vean, aquí nosotros vamos a trabajar ahora mismo. Vean dónde está amarrado él. Ahí hay un amarradero, otro amarradero. Esto es bien seguro, es esos hierros están, vienen desde abajo, así que son, son fuertes. Ahí está amarrado. Aquí se va a tirar Felipe a limpiar las ventanas. Así trabajamos nosotros aquí en los Estados Unidos. Ahí va Felipe a 100 por hora. Sí. Ah, Felipe, le dicen el tigre. El lento Leonor. El lento Leonor. El tigre Leonor. Vean. Así es el proceso. Ahí está jalando el cilindro. La cosa roja que ustedes ven que tiene en la mano derecha es el de seguridad. Por si se llega a reventar el otro lazo, queda uno en ese, en el de seguridad. A mí ya me pasó una vez, se me rompió el lazo donde va el pesor y quedé en el otro. Eso sucede algunas veces, pero es rara la ocasión cuando pasa, ¿verdad? A veces por nuestra negligencia sucede, pero tenemos que proteger. Por ejemplo, ahí él va a proteger, hay una pestaña, y si, si el lazo roza mucho puede cortarse, y por eso se le pone ese protector. Así que ahí está Felipe. Felipe, un saludo pues para toda la gente chapina. Un saludo aquí de Newark, New Jersey, a todos los chapines ahí que nos miran a lo largo de todo el país, y un saludo. Se me cuidan. Y hasta la próxima. Y ahí nos vemos. Y ahí, no, ahí va Felipe para abajo. Así que, ¿verdad? Mire, ahí va para abajo a limpiar las ventanas. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, siempre encomendándonos en las manos de Dios. Así que aquí estoy yo también, me voy a tirar. No solamente vengo a grabar, sino que también queríamos tomarles una toma para que vean cómo ahí estoy amarrado. Ahí está el segundo amarradero, por si este se llega a romper el lazo o algo, queda ese. No es que se rompa el lazo, sino que quiero decir, si el poste este no llegara a aguantar, queda ese. Aunque eso no pasa porque eso es bien fuerte. Aquí está mi equipo de trabajo. Hay que proteger siempre donde uno se va a tirar, porque la seguridad ante todo. Así que, chapines, Dios me les bendiga a todos, y no se olvide suscribirse a nuestro canal Chapines en USA. Todo aquel que tenga la oportunidad de ver este video, le pedimos de favor que se suscriba a nuestro canal, y aquí vamos a estar poniendo más videos. Así que Dios le bendiga, y por ahí está el aeropuerto de Newark. Así que tenemos una mañana muy bonita. Dios les bendiga a todos. Un saludo desde el estado de Nueva Jersey. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.